Los vecinos de Bilvestre acudían este domingo al recinto de las piscinas municipales para someterse a un cribado masivo para detectar los casos asintomáticos COVID. En esta ocasión, una prueba de antígenos después de que se hayan registrado en el municipio una veintena de positivos repartidos en varios focos. Aunque en un primer momento se preveía hacer la prueba en el centro de salud local, finalmente se trasladaba al recinto de las piscinas municipales porque reúne mejores condiciones en cuanto a espacio, señalaba el alcalde de la localidad, Juan Ángel Gorjón. El inicio de las pruebas comenzaba a las 12 del mediodía y se desarrollaba con normalidad mediante dos líneas de detección, por lo que se ganó en fluidez y rapidez, avanzando en su realización. En un principio se estimaba que a la llamada acudirían unas 300 personas, sin embargo, finalmente se sometieron a la prueba de antígenos un total de 242 personas, de las que 10 dieron positivo, por lo que deberán permanecer confinadas en sus casas durante 10 días. Una vez realizada la prueba, en el caso de ser positivo, a las personas afectadas mediante llamada telefónica se les comunicaba minutos después el resultado. Además, se les informaba de que a la mayor rapidez se realizará una prueba PCR a los contactos directos. Por su parte, las personas con resultado negativo recibirán mañana lunes en su móvil un SMS informándoles del diagnóstico. Como señalaba el alcalde, con la realización de esta prueba se pretende poner freno a nuevos contagios entre la población, aunque el regidor recordaba que la mejor manera para evitar la propagación del virus es mantener las medidas de distanciamiento y seguridad y evitar en lo posible reuniones de personas no convivientes. Juan Ángel Gorjón rogaba a las personas que han dado positivo que se mantengan aisladas en sus casas y al resto que salgan solo a lo imprescindible y eviten reunirse con otros vecinos. Seguro que de esto vamos a salir, añadió. Día, pero tenemos que poner todos un poco de nuestra parte.